El titular de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, Juan Manuel González Navarrete, detalló que continúa la auditoría al plantel CETIS 82 de Champotón, luego de que en días pasados docentes realizaran una manifestación en el plantel. Recordó que de acuerdo a instrucciones del director general Rafael Sánchez Andrade, se deben atender cada una de las peticiones de los docentes. El presidente se comprometió, aquí íbamos a buscar si habían aviadores, si hay desvío de recursos, y ya lo estamos haciendo. Hasta ahorita no. Todos están en sus labores, todos están trabajando. Lo que pasa es que eso existía y se ha venido subsanando ya tiene unos 10, 11 años, ¿no? Ya ves que hasta hubo una reforma educativa, por cierto, cancelada ya por la actual administración. Además, señaló que esta semana debe arribar al Estado personal de oficinas centrales para supervisar los diversos planteles y continuar la auditoría de todo el personal. Esta semana que viene ya debe llegar la supervisión. Estamos en periodo de auditoría del órgano interno de control. Nos están auditando todo el personal. Nosotros ya enviamos a oficinas centrales los nombramientos de todos los maestros de nuestros cuatro planteles. ¿Sí? Son el CETIS 20 de Carmen, el CETIS 82 de Champotón, CETIS 9 de Campeche y CETIS 126 de Galguini. Con imágenes de Leonel Medina e información de Elsie Martínez, Telemar Noticias. Thank you.